Chicos, nuevo video de Pack Opening y como lo están viendo tendremos más de 50 sobres especiales en los cuales hay sobres muy interesantes como recompensas de Food Champions, héroes asegurados, muchas mejoras nuevas de 278 y mucho más cositas. Que por cierto, si quieren ver estos pack open y totalmente en vivo, ya saben que están completamente invitados a seguirme en la plataforma morada, donde aparezco como Riván R7. Transmitimos todos los días en punto de las 7 u 8 de la noche, hora México. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo mejor que nos salió el día de hoy. Chicos, se viene nuevo pack opening, recompensas de Food Champions. También tenemos sobrecitos de las nuevas mejoras de 278. También tenemos... mejoras Dave y varias cositas. Vamos a empezar con el primer sobre. Ya saben que este siempre lo dejo para el intro del video, pero es con el que empezamos. Siempre es uno feo, en este caso un 78. Y luego ya nada más les pongo lo mejor que me vaya saliendo. Así que vamos a darle. Tenemos más de 50 sobres especiales. Ojalá que nos pueda salir algo. Tenemos Herbe, cortesía de Ivancito, para sumarle al stream, al video. A ver qué le sale. La verdad me fue medio mal en el héroe. No me acuerdo quién me salió, Riken creo. No recuerdo quién me salió. No, no es cierto. Riken fue en recompensas, ¿no? Según yo no me salió ningún héroe bueno en esta cosa. Creo. Ya no me acuerdo. Mucha suerte, Ivancito. Éxito. Que te salga algo chetado. Confiemos. A ver. ¿Es un pastor? ¿Es un pastor? ¿Sí, no? Bon pastor, según yo, vale. Según yo. Díganme, por favor, que no ha bajado. Vale... 165k está bien. ¿Se firma? ¿Se firma? No, se firma. Yo lo firmo. Lo firmo. Digo, no es el mayor héroe de la historia, pero creo que está bien. Creo que está, es usable. F, F. ¿En serio la ven como F? Ya saben que voy a aprender en la noche, tipo 7-8. Si me pueden guardar los iconos o lo que sea, se agradece. Caminante y transferible. Ederson o Allison. Sí, cierto, se me olvidó que puede ser Allison también. Es Allison, ¿no? Allison, bueno, es transferible. GG, no sé cuánto valga Allison, pero... A ver, buena media. ¿Cuánto cuesta? Allison cuesta 38k. Bueno, muy sanas. Muy sanitas, muy sanitas, muy sanitas. Este Allison, GG. 1.3 millones, pero es intra. Bueno, pero es buena carta. Es if, ¿no? Es if. ¡Vamos! Un if en un sobrecito todo random. ¿Quién es? ¿Kovacic? Sí es Kovacic, ¿no? Bueno, GG, chicos. GG. Un if en un sobre de 78, de doble 78. Se agradece, se agradece. No está mal. Me imagino que tienes a los dos Turam, ¿no? Sí, jugadores de oro, Kinga. Jugadores de oro. Caminante. MC. Bernardo Silva. Bueno. ¿O puede ser Bruno? No, porque Bruno es MCO, ¿no? Bruno es MCO, si no me equivoco. Bueno, un Bernardito Silva. Otra media alta. Está bien, está bien, está bien. Para juntar medias para el icono y para la review. A ver, oro prime pequeño. A ver si lo hago aquí. ¿Caminante? ¿DC? ¿Osimhen? Bueno. Bueno. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, Osimhen. Son medias. Osimhen me ha salido mucho este año, ¿eh? Osimhen me ha salido muchísimo este año, no sé por qué. Chicos, a ver. Ah, no camina. ¿Hay algún if esta semana, Caro? Alemán, Litwan, ¿quién es? La verdad, odio esto que... ¿Cómo se llama? No. Siempre salen los mismos. ¿No sienten que siempre salen los mismos en los de if? Yo siento que siempre salen los mismos, ¿eh? En serio, está horrible. La subió EA. ¿Cómo que la subió EA? A ver, déjenme la veo aquí en directo con ustedes. Aquí va el de los tres if. Ve hasta el fondo. No se iluminó nada. Ahí no se iluminó nada. Se tiene que iluminar el exterior, el borde de ese fin del túnel. Y cuando se ilumina, ahí significa que es caminante. Madre mía, son medio 80, güey. ¿Qué es esto? Madre mía, en serio. Güey, es que no te dan ni siquiera medias altas. Yo me lo hago por contenido, pero ya saben que si no fuera por contenido, yo no me lo haría, la verdad. No suele salir casi nada. Madre mía, güey. Güey, no me sale ni madres. No me sale ni fucking Mausers, nada.
Nada, 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 nada. No me sale nada. A Servi, medio 84. Ya lo que tenemos que andar celebrando una medio 84, imagínate. Pues nada más. Nada más. Christensen otra vez. Con el de Oro Prime. A ver, sale algo. No, caminó. Qué bueno sería, lo tengo. ¿Qué ha salido? De momento, pues Ederson, Bernardo Silva, poco más. Yo en esa meteré a mi Edson Álvarez si entra. Ojo, un Edson Álvarez puede ser. El nene Beltrán, ¿qué dice este sujeto, güey? ¿Qué dice? ¿Qué dice este sujeto, güey? Di Marco, bueno. Di Marco ya no está en promo, ¿verdad, F? No camina. Alguien para jugar Rush. En Discord, chicos, hice una sala que se llama Rush. Para los que quieran jugar Rush, pueden buscar ahí en la sala. ¡Ojo, Rafinha! ¿Sigue valiendo Rafinha o ya no vale nada Rafinha? Díganme que sí vale, por favor. Díganme que sí vale Rafinha. No sabía que era Rafinha, ni me di cuenta. Bueno, 30k todavía. Bueno, GG. GG Rafinha, güey. Doble U tremenda Rafinha, GG. Me gusta, I like it, me gusta Rafinha, GG. El de 100k. Vamos con el de 100k. Ay, güey, la melenita. Dije, ay, va a ser Gullit otra vez. Es saque. No mames, no caminó, mamón. No caminó, güey. No caminó. Esa melena ya me da miedo cada que la veo, eh. Esa melenita ya me da miedo cada que la veo. Aún recuerdo ese momento, güey. Andrich, Hillels, Pau Torres, Sullivan, Incapié. Un poco más. Nada más vimos melena, pero falsa. Que no va ni a caminar este, güey. Siento que no va ni a caminar, la neta. Ojo, caminó. El gafe funciona. Delantero centro, Hegerberg. ¿Es doble caminante o no? No es doble caminante. Bueno, todavía no identifico cuando es doble caminante, la verdad. Pero no, en este caso sí no fue doble caminante. Bueno, media. Media 89. Muy buena para el Iconardo. Me gusta. Amorcito, mejor Rashford o Correa en Evo. Dicen que Correa Evo está bien roto, güey. Yo no he probado a Correa Evo, te lo juro. Saludos a Chris y que deje de apostar, por favor. Eso es malo. Chicos, de hecho, esta época me buscan un buen de casinos, güey. No les voy a mentir. No les voy a mentir. Sí tientan a veces, güey, porque sí pagan muy bien, pero... No, mi moral no me deja, güey. La verdad, mi moral no me deja... entrarle a esas cosas, güey. Miren, hablando de Correa Evo, güey. Hablando de Correa Evo. W. Y poco más, poco más. No sé si me da cosita. Caminante. MI. Ah, Reitem. Güey, ¿por qué ya me puede salir una carta que valga? Según yo ya está filtrado el icono. Según yo el icono ya está filtradito. Todo bien, general, todo bien. Espero que tú también estés muy bien. Y sí, el icono ya está filtrado. El icono ya está filtrado. El día no está seguro, pero parece ser que los casinos ya van a ser los miércoles. Que, por cierto, les digo, si tienen su icono y me lo pueden guardar ese día para la noche, se agradecería muchísimo. Pero si prendimos ayer también. Xavi, muchísimas gracias, amor, por esos 11 mesesotes suscrito en el canal. Te quiero mucho, te amo y te mando un besazo. Muchísimas gracias por esos 11 meses por acá. TQM. Muchas, muchas gracias. Otra vez saque, reiten y poco más. Poco más. Güey, Goretzka ya es medio 83, qué triste. Ah, madre mía. No estamos sacando nada. No pierdes dinero real. 284. No caminó, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? En serio, no puedes ni caminar en un 284, güey. Aunque son 86, todo barato y feo. Boatín, es que ni sacamos medio 85, güey. No, ni 85, güey. Y de Paul. Vamos con el de If, del equipo 1 a 4. A ver. Es que no caminan, güey. Los de If no caminan nunca. Madre mía, ni siquiera es de liga principal. Y puras medias 80, güey. Que es lo peor, cabrón. Es lo peor del caso, puras medias bajas. Chicos, el de 85. EA, por favor.
No camina, güey. Es James, creo, ¿no? Ah, no, ni es James. ¿Es Browns? Güey, ¿cuándo se fue al Chelsea? Pensé que seguía en el Barça. James es promo. Ah, sí, no sabía. Que, por cierto, me están saliendo muchas mujeres. Digo, si van a salir mujeres, ¿por qué no me sale Alexia Putellas, Smith o algo, no? ¿Qué tal, chicos? 287, ea, ya. Ya basta, ya ponte la del Puebla y dame algo tocho. Ya, por favor. Obviamente camina. Ven, ven, ven otra mujer, no me dan... Ah, no, Sodegaard. Perdón. Puta madre, ya, ya la cagué. ¡Ojo, vamos! ¡Vamos, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! ¡Sí! ¡Sí, cabronzón! ¡Hijos de puta, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú quítate a la verga, güey! ¡Quítate! ¡Nadie te quiere ver! ¿Han visto el meme del borreguito? ¿Han visto el meme del borreguito? Que ahí uno y se mete el otro. ¡Quítate a la verga! ¡Vamos, cabrón! ¡Sí! ¡Ronaldo! La carta que más quería, desgraciados. La carta que más quería, desgraciados. ¡Sí! ¿Cuánto vale son? ¿Cuánto sigue valiendo son? ¿Cuánto vale son ahorita? ¡340k, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Sí! No me jodas, ¿eh? Doble uso Naldo, cabrón. Doble uso Naldo. Muy bien, güey. Ya, ya, ya no importa que salga en el héroe. Ya, W. W. Héroe, vamos a despedir el video en directo. Vamos a seguir todavía. Ya saben, me pueden buscar en la plataforma morada como Riván R7. Transmitimos todos los días en punto a las 7 u 8 de la noche. Hora México. La predicción quedó muy a favor de que no me sale un héroe de 250k o más. El 71% está apostando al no y el 29% está apostando al sí. Alguien apostó 250, Ulises apostó 250 mil puntos a que no me sale un héroe caro. Y el que más confió al sí fue Fred con 50 mil puntos. Fred, tú y yo de la mano vamos a sacar algo. Ahorita, acabando el héroe, vamos a armar el equipo, vamos a jugar unos partidos. El video acaba aquí. Y a ver qué sale, chicos. A ver qué acaba aquí. Ahí va. Por favor. Nah, no tiene melena ni nada para hacer un Ginola o algo. Delantero, italiano. ¿Puede ser Di Natale? No, no es Di Natale. ¿O sí es Di? No, ¿quién es? Ay, no. Bueno, Viali. ¿Vale algo Viali? A ver, se ve chetado, ¿eh? Se ve con buenas stats, pero no sé si valga algo. O no sé si nada más tenga dos de pierna débil o algo. Vale, 100k, güey, chingues a tu madre. Yo estoy ilusionado, güey, yo estoy todo ilusionado. Amor, tengo héroe, SharePlay. Ah, bueno, a ver, ok, todavía no se acaba el video, chicos. Vamos a abrir un héroe, ahora sí, de cortesía de Hooster para despedir el video. En directo seguiremos, pero vamos a abrir un héroe. Vamos a abrir un héroe de Hooster. Por cierto, la predicción se perdió, maldita sea. Ya que, imagínate que hubiera sido Di Natale, güey. Di Natale sí está como delantero centro, ¿no? Chicos, del video nos despedimos con este héroe, cortesía de Hooster. Mucha suerte, éxito, que te salga algo. Ahí va. Delantero. ¿Alowayran es delantero o es banda? Alowayran sí vale, ¿no? ¡No! Es extremo derecho. Ah. No, eso estuvo peor que el mío, güey. Estuvo peor que el mío, güey. FSOTA. Muchas gracias por compartir, Guster. Y ahora sí, chicos, de YouTube me despido. Los amo. Cuídense. Y ya saben, si quieren estar por acá, en la plataforma morada, Riván R7. Nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.